el concepto de la emigración entre el pasado y la actualidad. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Sino los corren al mensajero, sepan que Allah no necesita de ustedes, pues ya lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo expulsaron de la Meca, cuando estando en la caravana con su compañero Abu Bakr, le dijo: no te entristezcas, pues Allah está con nosotros. Entonces Allah hizo descender su sosiego sobre él, lo socorrió con un ejército de ángeles que ellos no veían y dispuso que la palabra de los incrédulos se desvenciera y que la palabra de Allah sea la que prevalezca. Allah es poderoso, sabio. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Cuando se aumentó el daño contra los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam en la Meca, el profeta les permitió en el quinto año de su envío emigrar a Abisinia, diciéndoles: id a la tierra de Abisinia, pues es gobernada por un rey justo que no oprime a nadie y la verdad prevalece en su reino hasta que Allah os otorgue una salida de vuestra aflicción. Así, algunos compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam residieron en su tierra con toda seguridad y libertad de adoración. Cuando se dieron cuenta de que el pueblo de la Meca abrazó el Islam, decidieron regresar otra vez, pero al descubrir que la realidad era diferente y al ser otra vez objeto de daño, el profeta sallallahu alaihi wasallam les permitió emigrar por la segunda vez a Abisinia, encabezados por Ja'far ibn Abi Talib, que Allah esté complacido con él. Cuando Quraysh se dio cuenta de que los musulmanes están seguros en la tierra de ese rey justo, quiso devolverlos otra vez. Entonces envió sus mensajeros a An-Najashi, pidiéndole que se los entregue. An-Najashi dijo: por Allah, no les entregaré a personas que pidieron mi auxilio, que refugiaron en mi tierra y me eligieron hasta que les pregunte. Ja'far ibn Abi Talib fue quien habló con él, diciéndole: oh rey, éramos gente de paganismo, adorábamos a los ídolos, comíamos carne de carroña, practicábamos obscenidades, rompíamos los lazos familiares, éramos malos vecinos. El poderoso de entre nosotros devoraba al débil. Así estábamos hasta que Allah nos mandó un mensajero de entre nosotros mismos. Conocemos a su familia, su sinceridad, su fidelidad y su virtud. Nos llamó a adorar a Allah, el único, y a dejar las piedras y los ídolos que adoraban nuestros padres. Nos ordenó ser sinceros al hablar, tener lealtad, mantener los lazos de parentesco, tratar bien a los vecinos y abstenernos de lo ilícito y del matar. Además, nos prohibió la obscenidad, el perjurio, la malversación del patrimonio de los huérfanos y la difamación de las mujeres decentes. Luego nos ordenó adorar a Allah, el único, y no asociarle, rezar, dar zaká y ayunar. Siguió mencionando los asuntos del Islam. Así confiamos en él, creíamos en él y seguimos lo que Allah le reveló, pues hemos adorado a Allah, alabado sea, el único, sin asociarle nada, y obedecimos sus órdenes, evitando lo que nos prohibió y haciendo lo que nos permitió. Nuestro pueblo, por su parte, nos ha atacado, nos ha torturado, queriendo alejarnos de nuestra religión y hacernos regresar a la idolatría y considerar ilícito los malos actos.
cuando nos hicieron sufrir justamente y nos dificultaron los asuntos, deseando separarnos de nuestra religión, emigramos hacia vuestro país, esperando vuestra protección, deseando que la injusticia no nos alcance aquí, rey. An-Najashi le dijo: ¿Tienes algo de lo que ha sido revelado a tu mensajero? Ja'far respondió afirmativamente. An-Najashi dijo: Recítamelo. Ja'far recitó las primeras alías de la sura de Maryam. Cuando oyeron su recitación, An-Najashi lloró hasta que su barba se llenó de lágrimas, y sus obispos lloraron hasta que sus sagradas escrituras se llenaron de lágrimas. Luego An-Najashi dijo: Por Allah, esto y lo revelado a Musa, Moisés, proceden de la misma fuente. Id, pues, por Allah, nunca se los entregaré. Quien contempla las dos emigraciones de Abisinia comprende bien que la emigración de los primeros musulmanes no fue emigración de la tierra de incredulidad a la tierra de fe, pues lo natural es defender las naciones y no dejarlas para que sean oprimidas por un justo o un injusto o agresor, sino fue emigración de tierra de temor a otra de seguridad, ya que An-Najashi, rey de Abisinia, no era musulmán en aquel entonces, sino era un gobernador justo, que la gente vivía segura a su lado respecto a su religión, alma y propiedad. En este sentido, se dice que Allah, la Parusía, ayuda al Estado justo, aunque sea incrédulo, y no ayuda al injusto, aunque sea musulmán. La autoridad puede permanecer con la incredulidad, pero no lo puede con la injusticia. Así que un Estado injusto no permanece aunque sea gobernado por un musulmán. Nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, elevó al gobernador justo a un grado alto en el día final, a la cabeza de las siete personas que Allah amparará bajo su sombra en el día del juicio final, en que no habrá más sombra que la suya, pues con su justicia se pone la sociedad en orden y con su injusticia se echa a perder toda la sociedad. Cuando Allah la Badusía permitió a su profeta sallallahu alaihi wasallam emigrarse a Medina, el profeta salió con la ayuda de Allah la Badusía, porque la emigración fue un cambio positivo para la construcción del Estado, el establecimiento de la convivencia pacífica y fraternidad y la unidad de la fila para que el profeta sallallahu alaihi wasallam pueda hacer llegar el mensaje de su Señor a la Badusía a toda la gente. En este sentido dijo Allah la Badusía: "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم". En el octavo año de la emigración, Allah la Badusía conquistó la Meca para su profeta, sallallahu alaihi wasallam, que fue una victoria evidente. Entonces la gente ingresó en masas a la religión de Allah. Por lo tanto, el concepto de la emigración cambió de su sentido estricto a otros sentidos más amplios y ilimitados que acaban todos los campos de la vida. Después de la conquista de la Meca, se acabó la emigración de tierra a tierra, cuando el traslado fue una necesidad en tiempos de debilidad. Dijo Allah la Badusía: aquellos que mueran siendo injustos consigo mismos, cometiendo pecados por la sociedad pagana, los ángeles al tomar sus almas les preguntarán: ¿qué les pasó? Responderán: nos sentimos débiles y oprimidos por los incrédulos. Les dirán: ¿acaso la tierra de Allah no era suficiente, basta como para emigrar a otra sociedad? Su morada será el infierno, qué mal fin. Así la sentencia de la emigración cambió después de la conquista de la Meca con el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam: no habrá más hijra, emigración a Medina después de la conquista de la Meca, pero sí jihad e intención sincera en la acción. Cuando Safwan ibn Umayya abrazó el Islam, se le dijeron: quien no emigra no tiene religión. Dijo: no llegaré a mi casa hasta que vaya a Medina. Y cuando fue a Medina, se dirigió a la casa de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, que Allah esté complacido con él. Y después se dirigió al profeta, sallallahu alaihi wasallam, que él le dijo: ¿por qué has venido, Abu Wahb? Dijo: me dijeron que quien no emigra no tiene religión. Dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam: vuelva a la Meca y mantenga tu religión, pues ya no hay migración, pero sí jihad
e intención sincera en la acción. También el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el musulmán es aquel que no perjudique a los demás musulmanes, ni con su mano ni con su lengua, y al muhajir es quien se aleja de lo que Allah prohibió. Si la cuestión de la migración especial de la Meca a la Medina se acabó con la conquista de la Meca, los nobles sentidos de la migración todavía están presentes, de modo que debemos conservarlos. El profeta sallallahu alaihi wasallam afirmó que la verdadera migración es un cambio positivo a lo mejor, como el cambio del paro y la pereza a la aplicación, del trabajo y la perfección, del egoísmo, el fanatismo y el paganismo a la preferencia, la fraternidad humanitaria sincera, la creencia de la diversidad, el derecho del hombre de elegir, la libertad de fe, las buenas relaciones de vecindad, trabajar por construir al ser humano respecto a la fe, ciencia, ideología, comportamiento, moralidad, economía, sociedad de forma recta y estable que puede construir el Estado, establecer las civilizaciones, alcanzar el interés para toda la humanidad y conservar la dignidad del ser humano. El buen entendimiento del sentido verdadero de la emigración exige que esta emigración no termine a lo largo de todos los tiempos. Es el cambio de la ignorancia al conocimiento, de la desviación a la guía, de las malas conductas a las buenas, de la corrupción a la rectitud, reforma, de forma que aporta a la construcción de la civilización y del universo, porque nuestra religión es la de construcción. Dijo Allah la Badosía: el os crió de la tierra y os hizo vivir en ella. Nuestra nación es el de trabajo y no de pereza. Es la nación de construcción y no de destrucción. Es de civilización y nunca ha sido de retraso. Cada musulmán que ama su religión y está orgulloso por ella debe trabajar por la ayuda de su religión y la victoria de su nación, lejos de todas las clases de error, exageración y extremismo, como la emigración a los grupos terroristas con el pretexto de la falsa yihad, bajo las banderas falsificadas y tendenciosas, o la emigración ilegal que da lugar a la perdición o la humillación, que es prohibida desde el punto de vista de la ley y la religión. De esta manera, la inviolabilidad de las naciones es como la de casas, pues no se permite a nadie entrar en un estado sin el permiso de las autoridades, sino a través de los medios legales. Dicho esto, espero que Allah nos perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo, la paz y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Cabe hacer recordar que el mes de Al-Muharram es un mes sagrado. Es preferible ayunar con frecuencia en este mes. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el mejor ayuno después del Ramadán es el ayuno en el mes de Allah, Al-Muharram. Y el mejor rezo después de los obligatorios es el rezo de la noche, especialmente el ayuno del día décimo, Ashura. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam respecto a este día: cuento con Allah para que expiase los pecados cometidos durante el año anterior. Cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, vio a los judíos ayunar el día de Ashura. Dijo: ¿qué es esto? Ellos respondieron: es un buen día, el día en que Allah salvó a los hijos de Israel de su enemigo, y Moisés ayunó en este día. Dijo: nosotros estamos más cerca de Moisés de vosotros, por eso ayunó ese día y le dijo a su gente que ayunara. Dijo Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él: cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam ayunó el día de Ashura y ordenó ayunar en él, dijeron: oh mensajero de Allah, es un día exaltado por los judíos y cristianos. Dijo: el año próximo, si Allah quiere, ayunaré el día noveno también. Por tanto, es una sunna ayunar el noveno y el décimo día de este mes. Oh nuestro Señor, guíanos a lo que te complazca y haga que este nuevo año de Hijra sea un año de bien, bendición y gran victoria para Egipto y para todos los países islámicos.